El experimento Goebbels, segunda parte. Tres de diciembre de 1937. Por la tarde nos fuimos a Schwanenwerder. Magda no se encontraba muy bien. Es tan buena y paciente, y los niños tan monos. Los quiero muchísimo a todos. Hablamos, jugamos y pasamos el rato. Fue muy divertido. Por la tarde supervisé algunas películas en Berlín. La doncella, una película en Praga con Linda Bárova. Una actuación maravillosa, magníficamente dirigida, aunque los exteriores eran un poco oscuros y sucios. Es la típica película checa, no me hace ningún favor. Aunque hay que reconocer que está hecha con mucha destreza. Deutschland begeht in den Bayreuther Festspielen 1938 den 125. Geburtstag Richard Wagners, in dessen unsterblichem Wirken die germanische Welt ihren herrlichsten Ausdruck fand. 25 de julio de 1938. Bayreuth. Villa Banfried. Magda está muy contenta. Se encuentra mejor y los dos somos muy felices estando otra vez juntos. El Führer ya ha llegado. Estaba de muy buen humor, muy simpático. El festival. Tristán. Todos aparecimos en un gran desfile. La primera escena magnífica, la segunda un poco incómoda y cursi, y la tercera tampoco fue muy buena. Pero la música, qué acústica, incomparable. Fuera hay miles de checo-alemanes llamando al Führer. Es muy emocionante. El Führer me dijo que resolvería este asunto muy pronto y cumplirá su palabra. La gran ocasión llegará algún día. ...18 de agosto de 1938... un día duro. Por la tarde tuve una conversación muy íntima con Magda que resultó muy humillante para mí. Nunca se lo perdonaré. Está siendo muy cruel y dura conmigo. Necesito medicación más fuerte para dormir y no he comido nada en 3 días. La misma rutina interminable en el trabajo. Ya casi no puedo aguantarlo más. Nadie me ayuda. Aunque de todas formas tampoco necesito a nadie. Es importante sufrir dolor en vida y nunca huir de los problemas. Este es el peor momento de mi vida. 10 de noviembre de 1938. Grandes manifestaciones contra los judíos en Kassel y Dessau. Han quemado sinagogas y han destrozado tiendas. Por la tarde las noticias informaron que el diplomático alemán von Rath fue asesinado por un judío. Pero ahora me siento mejor. Fui a una recepción en el viejo ayuntamiento. Estaba a tope. Mencioné el tema del judío al Führer. Me dijo que dejara que continuasen las manifestaciones y que retirara a la policía. Los judíos necesitaban experimentar por una vez en primera persona la cólera de la gente. Era lo justo y adecuado. Pasé las órdenes a la policía y al partido. Todos se apresuraron a cumplirlas. Ha llegado la hora de que la gente actúe. Gelegentlich seiner Reise, die ihn durch verschiedene Staaten des europäischen Südostens führte, besuchte Reichsminister Dr. Goebbels Ägypten, wo von der deutschen Kolonie in Kairo begeistert begrüßt wurde. Bei Gizeh besichtigte Dr. Goebbels die Pyramiden und ließ sich anschließend von dem Leiter der deutschen Ausgrabungen bei Saqqara, Dr. Junker, die historischen Denkmäler und den Stand der Ausgrabungen erläutern. Musik.
23 de agosto de 1939. Ayer, el anuncio del pacto de no agresión con Moscú demostró ser un éxito mundial. La balanza de poder en Europa ha cambiado. Londres y París están anonadados. Los polacos se han envalentonado, pero eso les hace parecer ridículos. El Führer ha hecho una buena jugada. Veamos cómo reacciona el mundo. Están avanzando convoys militares. Trabajo día y noche sin descanso. Se supone que estoy dictando mi discurso para la conferencia del partido, pero es una tarea imposible. No tengo ni idea de a quién se supone que he de atacar y a quién no. El Führer quiere hablar conmigo. He quedado en que le veré el miércoles. De septiembre de 1939. Ayer al mediodía, el Führer dio la orden de atacar a las 17 horas. Ahora la suerte está echada. Goering sigue escéptico. El Führer no cree que los ingleses intervengan. La emoción ha alcanzado su máximo nivel. En casa, trabajo. Estoy dando los últimos retoques a la proclama para la gente y para el partido. Estoy trabajando en la campaña de pósters polaca. Estamos preparados. ...18 de abril de 1940... el Führer alabó la Luftwaffe. Ha revolucionado completamente la guerra. A largo plazo, el poder marítimo no podrá competir con el aéreo. Tenemos ventaja en este campo y necesitamos mantenerla a toda costa. Me pregunto cuándo daremos el paso. Dependemos del tiempo, que aún es malo. Necesitamos atacar a Inglaterra. Y una vez empecemos, hemos de terminar el trabajo. No podemos permitirnos más demoras. Por eso necesitamos tener paciencia. 5 de julio de 1940. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? No puedo disuadir a nuestra prensa, y la gente igual. Tienen ansias de luchar contra Inglaterra. 18 de octubre de 1940. Despegamos de Tempelhof pronto esta mañana. Llegué a las afueras de París sobre la 1 de la tarde. Reichsminister Dr. Goebbels besuchte die Soldaten der Westfront. In einem Fliegerhorst der Luftverteidigungszone West. Das Material, das unsere Aufklärer heimbrachten, wird sofort ausgewertet, um der Führung Kenntnis von allen Bewegungen des Feindes zu verschaffen. Atendí la sesión informativa. Todo fue muy disciplinado y con estilo. Aquí las cosas parecen bien organizadas. Hablé con Goering un buen rato. Su gente es maravillosa. De octubre de 1940, viajé a París con Goering. Es un lugar perfecto y tranquilo. Ha vuelto la atmósfera de la gran ciudad. Y después compramos algunas cosas en las tiendas. Por la tarde fuimos al Casino de París, un teatro de variedades. No es tan bueno como el de Berlín, pero está lleno de mujeres bonitas y mucho erotismo. A nosotros nunca se nos ocurriría hacer algo así en un escenario de Berlín. Comimos en Maxim's. Me alegro de estar con Goering. Ha sido muy amable conmigo. Tiene un estilo de vida fantástico. Parece que la guerra está a millones de millas de distancia. Goering es un buen amigo. Me fui a dormir tarde, muy cansado. 20 de octubre de 1940. Volé hasta Trouville. Podía ver la costa inglesa en la distancia.
Hace un tiempo magnífico. Los soldados gritan muy fuerte. Göring tiene todo bajo control. Their Majesties continue to share with their people the perils of the London air raids. They have spent many hours inspecting the damage and personally seeing that everything possible is being done for the homeless and distressed. They toured, among many other places, the famous Madame Tussauds, an early casualty. And here are some of the victims rescued after the bombing. If only they were real. And as everyone knows, the big shops in Oxford Street have been badly hit. The bombing of places like this may seem terrible. It is in fact shocking. But it certainly won't win the war for Hitler. 23 de octubre de 1940. Churchill ha ordenado un llamamiento a los franceses, impúdico, ofensivo y lleno de hipocresía. Es una bestia gorda y repugnante. He redactado un borrador con una fulminante respuesta. Si no les contestamos, los ingleses continuarán sacando fuerza de sus ilusiones. Lieber Papi, die Soldaten, siehst du uns hier auch marschieren? Und du hast es schon erraten, wir sind da und gratulieren. Musst darauf und fit gepasst, weil du heute Geburtstag hast. 30 de octubre de 1940. He cumplido 43 años. He hecho un poco de reflexión y meditación que me han ayudado en un día como este. Los niños han sido los primeros en felicitarme. Se pusieron en fila, recitaron sus poemas y me dieron flores y regalos. ¡Qué bonito! Vimos una película con los niños y lloramos de felicidad y tristeza. Todo fue estupendo. ...7 de noviembre de 1940... ...lluvia y niebla... ...en Praga... ...hace un tiempo deprimente... ...vi las vistas desde la catedral de San Vitus... ...con todos sus tesoros... ...los increíbles edificios viejos... ...sus calles y plazas... ...estoy enamorado de esta ciudad... ...se siente alemana... ...y nosotros la vamos a hacer alemana... ...otra vez... Recepción en el ayuntamiento, en una habitación muy bonita. Largos discursos. Yo también he añadido algunas palabras. Nuestra gente aquí está constantemente metiéndose con los checos, reabriendo las viejas heridas. Eso no es una buena propaganda. Intento reparar los daños. ...2 de abril de 1941... ...por la tarde, estreno de El Tío Kruger... ...para un gran número de invitados en mi casa... ...un gran alboroto... ...la película es un éxito... ...todos están muy contentos... ...la estrella, Emil Jannings, se ha superado... ...es el tipo de película anti-inglesa... ...con la que solo podía soñar... ...dafür habe ich dich nach England geschickt... ...dass du mir wiederkommst als Fremder... ...du bist ja verengländert... Das darfst du nicht sagen, Vater. Das darf ich nicht. Kannst du die Wahrheit nicht hören? Sieh dich doch an. Sieht so ein Buhr aus. England, England. Jedes dritte Wort England. England ist unser Feind. Unser unerbittlicher Feind. Wer mit England paktiert, liefert sich England aus. Aber solange ich lebe, wird das nicht geschehen. Das schwöre ich dir. So wahr mir Gott helfe. ...6 de abril de 1941... ...los ánimos sobre Tío Kruger están exaltados... ...las críticas son estupendas... ...exceptuando unos pocos burócratas remilgados... ...del Ministerio de Asuntos Exteriores... ...todo el mundo está encantado. Reichsminister Dr. Goebbels empfing Staatsschauspieler Emil Jannings... ...um ihm seine besondere Anerkennung... ...für den neuen Tobis-Großfilm Oben Krüger zum Ausdruck zu bringen.
Bei dieser Gelegenheit überreichte der Reichsminister Emil Jannings als erstem deutschen Filmkünstler den neu gestifteten Ehrenring des deutschen Films, der in Zukunft für besonders große Verdienste auf dem Gebiet der deutschen Filmkunst verliehen wird. 13 de mayo de 1941. Por la tarde han llegado noticias horribles. Incumpliendo las órdenes del Führer, Hess ha cogido un avión y no se le ha vuelto a ver desde el sábado. Suponemos que está muerto. El comunicado del Führer sugería la causa de su vuelo como un engaño, junto con las esperanzas perdidas de asegurar un acuerdo de paz. Ha sido un duro revés. Unser Dank ist das Gelöbnis, in guten und in bösen Tagen zu Ihnen zu stehen, komme was da wolle. Es imposible valorar las consecuencias en este momento. El Führer está completamente doblegado. Menudo espectáculo para el mundo. El segundo del Führer tiene una crisis psicológica. Es horrible e impensable. Apretemos los dientes y continuemos. 22 de junio de 1941. Ayer, hablé con mis empleados. Había un increíble asombro por todas partes. La mayoría ya conocía la verdad. Empezamos a trabajar inmediatamente, febrilmente. La radio, la prensa y los nuevos servicios de actualidad estaban movilizados. Todo funcionaba como un reloj. 3:30 de la mañana. La artillería pesada está lanzando bombas. Que Dios bendiga nuestras armas. Fuera, Wilhelmplatz está vacío y silencioso. Berlín está durmiendo. El Reich está durmiendo. Una era grande y maravillosa da a luz a un nuevo Reich. Puede que sea un nacimiento doloroso, pero ya se está encaminando a la luz. Una nueva fanfarria resuena, maravillosa, estruendosa y majestuosa. Leí la proclama del Führer a todos los alemanes desde todas las emisoras de radio. Para mí fue también una ocasión de gran trascendencia. Me había despojado de las cargas de las pasadas semanas y meses. Me siento totalmente liberado. Der Führer zieht nach monatelangem Schweigen nunmehr in 12. Stunde die noch einzig mögliche Konsequenz mit den Worten: Ich habe mich entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. 24 de junio de 1941. 487 metros de película para el comienzo de nuestra campaña rusa. Hemos enseñado algunas de nuestras armas, grandes monstruos que hacen añicos todo a su paso. El juicio divino de la historia está contagiando a la Unión Soviética. El frente antirruso en Europa está cobrando forma casi por sí solo. Nosotros no estamos haciendo nada para no levantar sospechas. Creo que la guerra contra Moscú probará nuestro enorme éxito psicológico y quizás también al militar. ...27 de junio de 1941... Las declaraciones de los prisioneros de guerra rusos revelan una ignorancia terrible. Ese es el producto del sistema educativo bolchevique. No hay señal alguna de instrucción ni disciplina. Muchos soldados optan por suicidarse antes de caer prisioneros, porque la gente ha sembrado en ellos el miedo de Dios hacia nosotros. Nuestra difusión de propaganda no está llegando a su destino. Por eso necesitamos lanzar octavillas para aclararles las cosas. ...20 de agosto de 1941. El Führer me ha dicho que puedo deportar a los judíos de Berlín tan pronto como acabe la campaña del Este. Berlín ha de estar libre de judíos. Es escandaloso que 78.000 judíos, la mayoría de ellos parásitos, puedan caminar a sus anchas por la capital alemana del Reich. No solo destruyen la apariencia de la ciudad, la atmósfera también. Las cosas cambiarán a mejor cuando tengan que llevar los distintivos. Librarnos de ellos será la única manera de resolver del todo el problema. ...1 de septiembre de 1941... Venecia parece una joya en medio del mar. Es la ciudad más bonita que conozco. Estoy alojado en un barco, el Cyprus, que está anclado cerca de la plaza de San Marcos y ofrece una magnífica panorámica de la ciudad. En el barco puedes tener algo de paz y tranquilidad, ya que no se llega a escuchar apenas el alboroto y el bullicio de la Bienal.
Venecia está llena de gente del cine de todas partes del mundo. Hemos comido en un palacio maravilloso cerca del Canal Grande. Eso es lo que hace a Venecia tan imponente. Me encantaría poderme llevar al menos uno de estos magníficos palacios a nuestra fría y desierta capital. Cada vez que entras a uno de estos palacios, te das cuenta de lo vital que es reconstruir Berlín con el mejor estilo para que ofrezca unas vistas interesantes para los turistas en unos cuantos siglos. De septiembre de 1941. Exceptuando a Mussolini, los italianos no tienen ningún líder en absoluto. Ellos afirman que son los maestros de la improvisación, pero la mayoría de las veces sus improvisaciones salen mal. Organizarse y prepararse para algo metódicamente no es su fuerte. La tarde, para marcar el comienzo de la contribución italiana a la Bienal, se proyectó la nueva película romana El Estadio de Hierro. El estreno fue un fracaso. La película era una gran apología cinematográfica muy poco convincente. No vale la pena ni comentarla. Los italianos habían puesto todas sus esperanzas en este estreno, pero su propio público estaba disgustado. Estoy muy contento de que experimentos cinematográficos fallidos de este tipo ya no se den en el cine alemán. He trabajado incansablemente para eliminar todos estos experimentos. La falta de talento de los italianos en este campo solo redunda en nuestro beneficio. La tarde acabó con una gran recepción en el Cinecittà, con mucha pompa y ceremonia. Pero ¿de qué sirven estas galas si las películas son pésimas? Lo importante son las películas, no las recepciones. Después del acto, di un paseo bajo la luz de la luna. Venecia posee una belleza encantadora, sobre todo cuando no hay luz artificial y sus torres y siluetas ofrecen una vista mágica. La guerra está lejos, si podemos evitarla. Esta ciudad se manifiesta más persuasiva que nunca de que la guerra solo puede ser un medio para conseguir un fin, nunca un fin en sí mismo. The Prince of Wales has anchored. Mr. Churchill leaves to go aboard the United States cruiser Augusta, in which Mr. Roosevelt, supposed to be on a fishing trip in his yacht Potomac, has come to the appointed place. 7 de septiembre de 1941. Me enseñaron una película del encuentro entre Roosevelt y Churchill en el Atlántico. Estaba muy mal hecha, no merecía ninguna atención. Esta basura es a lo que los ingleses llaman propaganda. ¿Cuán superiores somos a nuestros enemigos en este campo? Protestan mucho, pero no dicen nada. Hallo, Herr Riemann. Hallo, Herr Riemann. Können wir nachher noch rüberkommen zu Ihnen? Ja, natürlich. Ich sage Lee, nicht? Wunderbar. Jetzt ein bisschen eilig. 16 de octubre de 1941. Durante los últimos dos años, hemos producido logros cinematográficos de proporciones inimaginables anteriormente. Esto se debe principalmente a nuestro éxito al presentar temas modernos de forma moderna. Ich fahre jetzt zur Wohnung meines Bruders, zieh mich dort rasch und bringe meinen Koffer her. Können wir morgen eine ganze Tag frei lösen? Etwas früher lösen. Bisschen Einsatz früher lösen. Noch früher? Und, denn sie muss ja, denn sie muss ja allein im Bild bleiben. Sonst kommst du zu spät aus dem Bild. Einsatz früher. La generación del nuevo cine es mediocre.
dan una impresión demasiado burguesa. Casi ninguno de los hombres o mujeres que hemos elegido dejarían su huella internacionalmente. Esto ha de cambiar. Si el cine alemán piensa conquistar el mundo, debe presumir de actores que lleguen a ser conocidos. No pienso relajarme hasta que hayamos progresado en este campo. ...19 de noviembre de 1941... he estado leyendo el libro de Churchill, Sangre, Sudor y Lágrimas. Es una recopilación de sus discursos de los últimos dos años. Demuestra una inteligencia inquietante y está muy bien escrito. Tiene un estilo claro, incluso el cinismo de sus argumentos se parece de forma sorprendente a nuestra forma de pensar. No se puede negar que Churchill es un adversario que impone respeto. No es tan estúpido como lo era Chamberlain. De noviembre de 1941. El Führer no es de la opinión de que debamos apoderarnos de las grandes ciudades soviéticas. No obtenemos ningún beneficio y tendríamos que alimentar a masas de mujeres y niños. El objetivo es no ocupar ni Moscú ni Leningrado. Hay que destruirlas y labrar la tierra. Creo que la manera en que el Führer está dirigiendo esta guerra es admirable. Ni siquiera se le ocurre conquistar Moscú y celebrar allí una victoria. El objetivo en este tipo de guerra no es ganar premios, sino destruir al enemigo. Eso es lo que importa, y lo estamos intentando conseguir con todas nuestras fuerzas. ...21 de diciembre de 1941. Estoy leyendo un extenso informe de finales de noviembre escrito por un oficial en el frente del este. Da que pensar. Allí andan muy escasos de todo. Comida, gasolina, armas, munición, gente. El humor entre las tropas es todavía bastante bueno. Sin embargo, tienen un sentimiento vago de que algo va mal. El llamamiento del Führer tendrá por supuesto un efecto liberador. Sin embargo, la campaña de propaganda sobre nuestra victoria en el frente ruso, muy en contra de mi voluntad, ha sido realizada con tanto optimismo que ha sido recibida con gran desprecio. El asesor de prensa del Reich, el doctor Dietrich, no tiene idea de cuánto daño está causando. Su discurso ha sido desastroso. Mientras hablaba, nuestros soldados en el frente estaban librando sus más duras batallas y soportando privaciones. Es muy fácil imaginar lo que debe pensar un soldado de infantería de estas patrañas patrióticas. Lo que más me duele es que la gente piense que soy en parte responsable, aunque no tenga nada que ver e incluso me oponga a ello. ...15 de febrero de 1943... a media mañana empecé a dictar mi discurso para el Palacio de Deportes. Por la tarde ya estaba acabado y corregido. Creo que será muy efectivo. Puede ser uno de mis mayores logros como orador. Necesitamos esta clase de discursos para animarlos. Es necesario dar un poco de coraje a los alemanes. Ojalá pudiera multiplicarme 1 millón de veces para poder conseguir 1 millón de veces más de lo que puedo ahora. ...19 de febrero de 1943... ayer a las 5... empezó el esperado mitin en el Palacio de Deportes. Hubo una gran asistencia. Las puertas cerraron a las 16:30... se respiraba un ambiente de histeria febril. Los berlineses son la audiencia más atenta del Reich. Estaba presente casi el total del Consejo, un gran número de directores regionales y casi todas las secretarías de gobierno. Ellos eran sin duda una muestra representativa de la población alemana. ¡Entran
weiter behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können? Ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und unter Aufnahme auch der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen. Mi oratoria estaba en muy buena forma y llevó al mitin a un estado total de movilización espiritual. El mitin se cerró con una gran ovación. El Palacio de Deportes nunca había visto nada parecido desde antes de 1933. La nación alemana está preparada para sacrificarlo todo por la guerra y por nuestra victoria. Me aseguraré de que la guerra no se quede solo en pura teoría. De marzo de 1943. De camino a Berlín, me enteré que la ciudad había sido atacada durante la noche por un gran bombardeo aéreo. En el primer informe no se podía apreciar el gran impacto del ataque. Inmediatamente fui a la ciudad para inspeccionar los daños. Empecé por la iglesia de San Hedwig, que estaba hecha a pedazos. Los sacerdotes de la iglesia me pidieron que buscase otro sitio para realizar los servicios. Agradecí su oferta. Los pequeños regalos fomentan la amistad. Thank you.
7 de mayo de 1943, tengo un nuevo proyecto, Colbert. En esta película mostramos a un hombre valiente y la determinación de una comunidad en resistir, incluso aunque la situación sea desesperada. Esta película servirá de lección, especialmente en las zonas de ataque. La película está basada en hechos reales. Les Prussiens ne tirent pas. Mais où reste donc l'artillerie de Gneisenau? El director, Harlan, que al principio no quería hacer la película, ahora está metido de lleno en ella. Me ha prometido el estreno para Navidad. Para entonces, la necesitaremos desesperadamente. 24 de noviembre de 1943. La visión en conjunto de la situación en Berlín era bastante deprimente. No puedo imaginarme cómo los ingleses han podido causar tanto daño. Hemos tenido que reemplazar casi todo el Ministerio de Propaganda. La imagen de mi enfrentamiento en Wilhelmsplatz fue muy desoladora. Lo primero que hice por la mañana fue una extensa conferencia con los directores de distrito del partido y con otros responsables de Berlín, donde discutimos sobre lo que debíamos hacer. Estamos improvisando mucho. Está claro que la respuesta al ataque aéreo ha sido muy efectiva. Los berlineses saben por instinto cuándo vale la pena intentar salvar una zona o no. Der Gauleiter besucht Berliner Verpflegungsstellen. Zigaretten werden verteilt. Es ist jedem die Möglichkeit gegeben, dem Minister persönlich seine Sorgen und Nöte vorzutragen. Dr. Goebbels sagte, weder Engländer noch Bolschewisten werden Berlin wieder aufbauen, wenn wir diesen Krieg nicht siegreich bestehen. Wieder aufgebaut wird diese Stadt einzig und allein von uns selbst. ...25 de febrero de 1944... El Führer dirigió unas palabras de calma a los berlineses. Recalcó que Berlín se había convertido en la capital del Reich durante los asaltos de los últimos meses. Muy pocos podían imaginar el coraje y la hombría que demostraron los berlineses durante el bombardeo. De junio de 1944. Ayer por la noche empezaron a llegar los primeros informes sobre la invasión aliada en el oeste. El Führer se encontraba de un humor excelente. La invasión se estaba llevando a cabo justo donde la esperábamos. A menos que todo saliese mal, podríamos arreglárnoslas. Desafortunadamente, el enemigo ya ha enviado algunos tanques para entrar en acción, pero nosotros movilizaremos nuestras reservas. Ya se han ido dos carros de combate. El Führer está convencido de que expulsaremos a las unidades enemigas que han aterrizado y aniquilaremos a sus paracaidistas. Mit stärkstem Beifall nahmen die Versammelten die Ausführungen des Reichsministers über den Einsatz der neuen deutschen Waffe V1 auf. Ich habe Ihnen erklärt, es wird die Stunde kommen, wo wir das den Engländern heimzahlen werden. Die englische Presse hat mich am anderen Tag auf das Massivste angegriffen und die höhnische Frage aufgeworfen, ob die neue Waffe, die ich noch angekündigt hätte, etwa im Propagandaministerium statt im Rüstungsministerium erfunden worden wäre. Ich habe es damals nicht für meine Aufgabe gehalten, die Engländer eines Besseren zu belehren, sondern ich war im Gegenteil der Überzeugung, je länger sie glauben, dass sie nicht kommt, umso besser ist es. Denn die Überraschung ist auch eine Waffe. 18 de junio de 1944. Nuestras primeras armas de represalia someten al mundo.
Los ingleses están utilizando todo su poder sin éxito alguno para hacer frente a nuestra arma secreta. Los londinenses están aterrorizados, atónitos. El bombardeo de Londres no ha cesado desde el jueves por la tarde. No hay una verdadera defensa contra nuestros misiles. ...7 de julio de 1944... El entusiasmo ha caído en picado. Ni la V1 ni nuestros intentos de repeler la invasión en el oeste han sido satisfactorios. Tampoco hay muchas esperanzas en el este. Nuestro equipo de información ha sido objeto de duras críticas en prensa y radio. Nuestros periodistas y presentadores han vuelto a hablar más de la cuenta, algo que siempre he criticado. La gente está cansada de tanta disculpa. Lo único que quieren oír es la verdad y nada más que la verdad. Haggard cree que podríamos utilizar el eslogan sangre, sudor y lágrimas para nuestros propios fines. Un eslogan como ese nos volvería inmunes ante cualquier revés. Der Tag des Volkssturms ist ein kraftvoller Beweis dafür, dass kein Feind Terror das deutsche Volk beugen kann und dass die Herzen seiner Menschen über Masse, Material und Hass triumphieren werden. De diciembre de 1944 se ha estrenado la película en color de Harlan. Es una verdadera obra maestra. Deutschen! Deutsche! Keine Liebe ist heiliger als die Liebe zum Vaterland. Keine Freude ist süßer als die Freude der Freiheit. Aber ihr wisst, was uns blüht, wenn wir diesen Kampf nicht ehrenvoll gewinnen. Darum, welche Opfer von dem Einzelnen auch gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir kämpfen und siegen müssen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. Bürger und Soldaten, vom Karlsknecht bis zum Bürgergeneral. Die beste Verteidigung einer Festung ist der Angriff. La película está dirigida con tanta destreza que políticamente hablando podría sospechar que ha sido encargada para responder a todas aquellas preguntas que están inquietando a los alemanes. En términos de moral nacional, esta película es lo mismo que ganar una batalla. ...28 de febrero de 1945... No hay ninguna razón para pasar de puntillas sobre los asuntos y tampoco ayudamos al Führer si permanecemos en silencio para no herir sus sentimientos. La discusión que mantuvimos fue muy acalorada y visceral. El Führer acabó estando de acuerdo en todas mis reivindicaciones. Estaba enfadado, no porque yo le hubiese hablado de una forma tan clara, sino porque la situación se había deteriorado mucho. Si alguien como Göring se pasa tanto de la raya, ha de tener una razón. En nuestra guerra no hay lugar para tontos condecorados y vanidosos. No pienso descansar hasta que el Führer vuelva a restablecer el orden. Por ejemplo, es de tener muy mal gusto que un oficial mayor del Reich se esté pavoneando ahora mismo con el uniforme gris plata. Menudo comportamiento tan afeminado. En verdad espero que el Führer vuelva a hacer de Göring un hombre otra vez. Kampfraum Frankfurt, unsere Stellungen an der Oder. Der Gauleiter von Berlin, Reichsminister Dr. Goebbels, verschafft sich einen persönlichen Eindruck von den Vorbereitungen zum Abwehrkampf. Der Minister mit Ritterkreuzträger General der Infanterie Busse. Entlang der Oder haben sich Grenadiere und MG-Trupps eingenistet. ...9 de marzo de 1945. A mediodía conduje hasta Görlitz. Hacía un tiempo frío y despejado. El campo aparecía iluminado por los rayos del sol. Cuando dejas las ruinas de Berlín, entras en una región que parece indiferente a la guerra. Era una sensación muy agradable volver al campo y respirar aire puro. Las vidas de los habitantes apenas se habían alterado. Es envidiable.
Inmediatamente después, nos acercamos al frente y entramos en zona de guerra. Desde la distancia podías ver algunos destellos de fuego enemigo o alemán. Más tarde, al llegar a Lamban, vimos que el pueblo estaba muy dañado por los últimos ataques. Die Befreiung der Stadt Lauban. Gegen diesen Ort vor Görlitz treten in den ersten Märztagen mit starker Schlachtfliegerunterstützung deutsche Panzer und Grenadiere zum Gegenangriff an. Nach tagelangen heißen Gefechten dringen die Deutschen am 6. März in die Stadt ein. Los paracaidistas, que lucharon magníficamente durante la Operación Lamban, estaban desfilando por los escombros del mercado de Lamban. El general Schörner se dirigió a las tropas y tuvo unas palabras para mí. En concreto, se refirió a mis infatigables y constantes esfuerzos por promover la guerra. Dijo que era uno de los pocos hombres a los que escuchaban las tropas de primera línea. No había señal de derrotismo. Esto lo experimenté cuando me dirigí a nuestra patria desde el abarrotado ayuntamiento de Görlitz. Mi discurso trataba de la necesidad de luchar sin rendirse jamás. Jede Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensiven angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden, in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und wenn sie ihre Gewehre schultern und ihre Panzerfahrzeuge besteigen, dann haben sie nur ihre erschlagenen Kinder und geschändeten Frauen vor Augen und ein Schrei der Rache wird auf ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird. In the German city of Reit, there is an ancient castle which the people of the city presented to Dr. Goebbels. They'd been ordered to do so by the Nazi party, but I don't suppose they raised any objections, for at that time they thought the doctor was a very fine fellow. They had a rather special regard for Goebbels because he was born in Reit. We know, of course, how unfortunate it is that Goebbels was ever born at all. 11 de marzo de 1945. Lo que más me molesta es el comportamiento de la gente de mi ciudad natal en Reed. Los americanos le han dado mucha importancia. Un tal Herr Vogelsang, al que conocí los primeros días como un inculto nacionalsocialista a gran escala, fue a las autoridades de ocupación americanas a ofrecerse como alcalde. Voy a tratar con este hombre. Estoy preparando un plan para deshacerme de él a la primera oportunidad que tenga. Lo llevarán a cabo los miembros del partido de Berlín, entrenados para este tipo de operaciones. Los americanos, como esperábamos, han lanzado un supuesto periódico alemán en Reit, una de las primeras ciudades en ser ocupadas. Pero su triunfo parece un poco prematuro. Encontraré la forma de arreglar las cosas, al menos en Reit. Blicke eurer Frauen, eurer Mütter und eurer Kinder gerichtet. Sie haben euch ihr Leben, ihr Glück, ihre Gesundheit und ihre Zukunft anvertraut. Ihr kennt jetzt eure Aufgabe und ich weiß, ihr werdet sie vorbildlich erfüllen. Die Stunde eurer Bewährung ist da. Ich bleibe mit meinen Mitarbeitern selbstverständlich in Berlin.
Auch meine Frau und meine Kinder sind hier und bleiben hier. Mit allen Mitteln werde ich die Verteidigung der Reichshauptstadt aktivieren. Mein Denken und Handeln gilt eurem Wohl und der Abwehr unseres gemeinsamen Feindes. An den Mauern unserer Stadt wird und muss der Mongolensturm gebrochen werden. Unser Kampf wird das Fanal sein für den entschlossensten Kampf der ganzen Nation. Von dem fanatischen Willen erfüllt, die Hauptstadt des Reiches nicht in die Hände der Bolschewisten fallen zu lassen, sind wir solidarisch zu Kampf und Arbeit angetreten. De octubre de 1940, viajé a París con Göring. Es un lugar perfecto y tranquilo. Ha vuelto la atmósfera de la gran ciudad. Y después compramos algunas cosas en las tiendas. Por la tarde fuimos al Casino de París. Un teatro de variedades. No es tan bueno como el de Berlín, pero está lleno de mujeres bonitas y mucho erotismo. A nosotros nunca se nos ocurriría hacer algo así en un escenario de Berlín. Comimos en Maxim's. Me alegro de estar con Göring. Ha sido muy amable conmigo. Tiene un estilo de vida fantástico. Parece que la guerra está a millones de millas de distancia. Göring es un buen amigo. Me fui a dormir tarde, muy cansado. 20 de octubre de 1940. Volé hasta Trouville. Podía ver la costa inglesa en la distancia. Hace un tiempo magnífico. Los soldados gritan muy fuerte. Göring tiene todo bajo control. Their Majesties continue to share with their people the perils of the London air raids. They have spent many hours inspecting the damage and personally seeing that everything possible is being done for the homeless and distressed. They toured, among many other places, the famous Madame Tussauds, an early casualty. And here are some of the victims rescued after the bombing. If only they were real. And as everyone knows, the big shops in Oxford Street have been badly hit. The bombing of places like this may seem terrible. It is in fact shocking.
but it certainly won't win the war for Hitler. 23 de octubre de 1940, Churchill ha ordenado un llamamiento a los franceses, impúdico, ofensivo y lleno de hipocresía. Es una bestia gorda y repugnante. He redactado un borrador con una fulminante respuesta. Si no les contestamos, los ingleses... La misma rutina interminable en el trabajo. Ya casi no puedo aguantarlo más. Nadie me ayuda. Aunque de todas formas tampoco necesito a nadie. Es importante sufrir dolor en vida y nunca huir de los problemas. Este es el peor momento de mi vida. 10 de noviembre de 1938. Grandes manifestaciones contra los judíos en Kassel y Dessau. Han quemado sinagogas y han destrozado tiendas. Por la tarde las noticias informaron que el diplomático alemán von Rath fue asesinado por un judío. Pero ahora me siento mejor. Fui a una recepción en el viejo ayuntamiento. Estaba a tope. Mencioné el tema del judío al Führer. Me dijo que dejara que continuasen las manifestaciones y que retirara a la policía. Los judíos necesitaban experimentar por una vez en primera persona la cólera de la gente. Era lo justo y adecuado. Pasé las órdenes a la policía y al partido. Todos se apresuraron a cumplirlas. Ha llegado la hora de que la gente actúe. Gelegentlich seiner Reise, die ihn durch verschiedene Staaten des europäischen Südostens führte, besuchte Reichsminister Dr. Goebbels Ägypten, wo er von der deutschen Kolonie in Kairo begeistert begrüßt wurde. Bei Gizeh besichtigte Dr. Goebbels die Pyramiden und ließ sich anschließend von dem Leiter der deutschen Ausgrabungen bei Saqqara, Dr. Junker, die historischen Denkmäler und den Stand der Ausgrabungen erläutern. De agosto de 1939. Ayer, el anuncio del pacto de no agresión con Moscú demostró ser un éxito mundial. La balanza de poder en Europa ha cambiado. Londres y París están anonadados. Los polacos se han envalentonado, pero eso les hace parecer ridículos. El Führer ha hecho una buena jugada. Veamos cómo reacciona el mundo. Están avanzando convoys militares. Trabajo día y noche sin descanso. Se supone que estoy dictando mi discurso para la conferencia del partido, pero es una tarea imposible. No tengo ni idea de a quién se supone que he de atacar y a quién no. El Führer quiere hablar conmigo. He quedado en que le veré el miércoles. Reich está durmiendo. Una era grande y maravillosa da a luz a un nuevo Reich. Puede que sea un nacimiento doloroso, pero ya se está encaminando a la luz. Una nueva fanfarria resuena, maravillosa, estruendosa y majestuosa. Leí la proclama del Führer a todos los alemanes desde todas las emisoras de radio. Para mí fue también una ocasión de gran trascendencia. Me había despojado de las cargas de las pasadas semanas y meses. Me siento totalmente liberado. Der Führer zieht nach monatelangem Schweigen nunmehr in zwölfter Stunde die noch einzig mögliche Konsequenz mit den Worten: Ich habe mich entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. 24 de junio de 1941. 487 metros de película para el comienzo de nuestra campaña rusa. Hemos enseñado algunas de nuestras armas, grandes monstruos que hacen añicos todo a su paso. El juicio divino de la historia está contagiando a la Unión Soviética. El frente antirruso en Europa está cobrando forma casi por sí solo. Nosotros no estamos haciendo nada para no levantar sospechas. Creo que la guerra contra Moscú probará nuestro enorme éxito psicológico y quizás también el militar. ...27 de junio de 1941... Las declaraciones de los prisioneros de guerra rusos revelan una ignorancia terrible.
Ese es el producto del sistema educativo bolchevique. No hay señal alguna de instrucción ni disciplina. Muchos soldados optan por suicidarse antes de caer prisioneros, porque la gente ha sembrado en ellos el miedo de Dios hacia nosotros. Nuestra difusión de propaganda no está llegando a su destino. Por eso necesitamos lanzar octavillas para aclararles las cosas. De agosto de 1941. El Führer me ha dicho que puedo deportar a los judíos de Berlín tan pronto como acabe la campaña del Este. Berlín ha de estar libre de judíos. Es escandaloso que 78.000 judíos, la mayoría de ellos parásitos, puedan caminar a sus anchas por la capital alemana del Reich. No solo destruyen la apariencia de la ciudad, la atmósfera también. Las cosas cambiarán a mejor cuando tengan que llevar los distintivos. Librarnos de ellos será la única manera de resolver del todo el problema. De septiembre de 1941. Venecia parece una joya en medio del mar. Es la ciudad más bonita que conozco. Dass kein Feind Terror das deutsche Volk beugen kann und dass die Herzen seiner Menschen über Masse, Material und Hass triumphieren werden. De diciembre de 1944 se ha estrenado la película en color de Harlan. Es una verdadera obra maestra. Deutschen! Deutsche! Keine Liebe ist heiliger als die Liebe zum Vaterland. Keine Freude ist süßer als die Freude der Freiheit. Aber ihr wisst, was uns blüht, wenn wir diesen Kampf nicht ehrenvoll gewinnen. Darum, welche Opfer von dem Einzelnen auch gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir kämpfen und siegen müssen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. Bürger und Soldaten, vom Karlsknecht bis zum Bürgergeneral. Die beste Verteidigung einer Festung ist der Angriff. La película está dirigida con tanta destreza que políticamente hablando podría sospechar que ha sido encargada para responder a todas aquellas preguntas que están inquietando a los alemanes. En términos de moral nacional, esta película es lo mismo que ganar una batalla. ...28 de febrero de 1945... No hay ninguna razón para pasar de puntillas sobre los asuntos y tampoco ayudamos al Führer si permanecemos en silencio para no herir sus sentimientos. La discusión que mantuvimos fue muy acalorada y visceral. El Führer acabó estando de acuerdo en todas mis reivindicaciones. Estaba enfadado, no porque yo le hubiese hablado de una forma tan clara, sino porque la situación se había deteriorado mucho. Si alguien como Göring se pasa tanto de la raya, ha de tener una razón. En nuestra guerra no hay lugar para tontos condecorados y vanidosos. No pienso descansar hasta que el Führer vuelva a restablecer el orden. Por ejemplo, es de tener muy mal gusto que un oficial mayor del Reich se esté pavoneando ahora mismo con el uniforme gris plata. Menudo comportamiento tan afeminado. En verdad espero que el Führer vuelva a hacer de Göring un hombre otra vez. Kampfraum Frankfurt, unsere Stellungen an der Oder. Der Gauleiter von Berlin, Reichsminister Dr. Goebbels, verschafft sich einen persönlichen Eindruck von den Vorbereitungen zum Abwehrkampf. Der Minister mit Ritterkreuzträger General der... Welche Opfer von dem Einzelnen auch gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir kämpfen und siegen müssen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. Bürger und Soldaten, vom Karlsknecht bis zum Bürgergeneral! Die beste Verteidigung einer Festung ist der Angriff! La
La película está dirigida con tanta destreza que, políticamente hablando, podría sospechar que ha sido encargada para responder a todas aquellas preguntas que están inquietando a los alemanes. En términos de moral nacional, esta película es lo mismo que ganar una batalla. ...28 de febrero de 1945... No hay ninguna razón para pasar de puntillas sobre los asuntos y tampoco ayudamos al Führer si permanecemos en silencio para no herir sus sentimientos. La discusión que mantuvimos fue muy acalorada y visceral. El Führer acabó estando de acuerdo en todas mis reivindicaciones. Estaba enfadado, no porque yo le hubiese hablado de una forma tan clara, sino porque la situación se había deteriorado mucho. Si alguien como Göring se pasa tanto de la raya, ha de tener una razón. En nuestra guerra no hay lugar para tontos condecorados y vanidosos. No pienso descansar hasta que el Führer vuelva a restablecer el orden. Por ejemplo, es de tener muy mal gusto que un oficial mayor del Reich se esté pavoneando ahora mismo con el uniforme gris plata. Menudo comportamiento tan afeminado. En verdad espero que el Führer vuelva a hacer de Göring un hombre otra vez. Kampfraum Frankfurt, unsere Stellungen an der Oder. Der Gauleiter von Berlin, Reichsminister Dr. Goebbels, verschafft sich einen persönlichen Eindruck von den Vorbereitungen zum Abwehrkampf. Der Minister mit Ritterkreuzträger General der Infanterie Busse. Entlang der Oder haben sich Grenadiere und MG-Trupps eingenistet. De marzo de 1945. A mediodía conduje hasta Görlitz. Hacía un tiempo frío y despejado. El campo aparecía iluminado por los rayos del sol. Cuando dejas las ruinas de Berlín, entras en una región que parece indiferente a la guerra. Era una sensación muy agradable volver al campo y respirar aire puro. Las vidas de los habitantes apenas se habían alterado. Es envidiable. Inmediatamente después, nos acercamos al frente y entramos en zona de guerra. Desde la distancia podías ver... 7 de mayo de 1943. Tengo un nuevo proyecto. Kolberg. En esta película mostramos a un hombre valiente y la determinación de una comunidad en resistir, incluso aunque la situación sea desesperada. Esta película servirá de lección, especialmente en las zonas de ataque. La película está basada en hechos reales. Les Prussiens ne tirent pas. Mais où reste donc l'artillerie de Gneisenau? El director Harlan, que al principio no quería hacer la película, ahora está metido de lleno en ella. Me ha prometido el estreno para Navidad. Para entonces la necesitaremos desesperadamente. 24 de noviembre de 1943. La visión en conjunto de la situación en Berlín era bastante deprimente. No puedo imaginarme cómo los ingleses han podido causar tanto daño. Hemos tenido que reemplazar casi todo el Ministerio de Propaganda. La imagen de mi enfrentamiento en Wilhelmsplatz fue muy desoladora. Lo primero que hice por la mañana fue una extensa conferencia con los directores de distrito del partido y con otros responsables de Berlín, donde discutimos sobre lo que debíamos hacer. Estamos improvisando mucho. Está claro que la respuesta al ataque aéreo ha sido muy efectiva. Los berlineses saben por instinto cuándo vale la pena intentar salvar una zona o no. Der Gauleiter besucht Berliner Verpflegungsstellen. Zigaretten werden verteilt. Es ist jedem die Möglichkeit gegeben, dem Minister persönlich seine Sorgen und Nöte vorzutragen. Dr. Goebbels sagte,
Weder Engländer noch Bolschewisten werden Berlin wieder aufbauen, wenn wir diesen Krieg nicht siegreich bestehen. Wieder aufgebaut wird diese Stadt einzig und allein von uns selbst. ...25 de febrero de 1944... El Führer dirigió unas palabras de calma a los berlineses. Recalcó que Berlín se había convertido en la capital del Reich durante los asaltos de los últimos meses. Muy pocos podían imaginar el coferta. Los pequeños regalos fomentan la amistad. De mayo de 1943. Tengo un nuevo proyecto. Colbert. En esta película mostramos a un hombre valiente y la determinación de una comunidad en resistir, incluso aunque la situación sea desesperada. Esta película servirá de lección, especialmente en las zonas de ataque. La película está basada en hechos reales. Les Prussiens ne tirent pas. Mais où reste donc l'artillerie de Gneisenau? El director, Harlan, que al principio no quería hacer la película, ahora está metido de lleno en ella. Me ha prometido el estreno para Navidad. Para entonces, la necesitaremos desesperadamente. 24 de noviembre de 1943. La visión en conjunto de la situación en Berlín era bastante deprimente. No puedo imaginarme cómo los ingleses han podido causar tanto daño. Hemos tenido que reemplazar casi todo el Ministerio de Propaganda. La imagen de mi enfrentamiento en Wilhelmsplatz fue muy desoladora. Lo primero que hice por la mañana fue una extensa conferencia con los directores de distrito del partido y con otros responsables de Berlín, donde unsere Aufklärer heimbrachten, wird sofort ausgewertet, um der Führung Kenntnis von allen Bewegungen des Feindes zu verschaffen. Atendí la sesión informativa. Todo fue muy disciplinado y con estilo. Aquí las cosas parecen bien organizadas. Hablé con Göring un buen rato. Su gente es maravillosa. De octubre de 1940, viajé a París con Göring. Es un lugar perfecto y tranquilo. Ha vuelto la atmósfera de la gran ciudad. Y
después compramos algunas cosas en las tiendas. Por la tarde fuimos al Casino de París, un teatro de variedades. No es tan bueno como el de Berlín, pero está lleno de mujeres bonitas y mucho erotismo. A nosotros nunca se nos ocurriría hacer algo así en un escenario de Berlín. Comimos en Maxim's. Me alegro de estar con Göring. Ha sido muy amable conmigo. Tiene un estilo de vida fantástico. Parece que la guerra está a millones de millas de distancia. Göring es un buen amigo. Me fui a dormir tarde, muy cansado. 20 de octubre de 1940. Volé hasta Trouville. Podía ver la costa inglesa en la distancia. Hace un tiempo magnífico. Los soldados gritan muy fuerte. Göring tiene todo bajo control. Their Majesties continue to share with their people the perils of the London air raids. They have spent many hours inspecting the damage and personally seeing that everything possible is being done for the homeless and distressed. They toured, among many other places, the famous Madame Tussauds, an early... Hallo, everyone. Können wir nachher mal rüberkommen zu Ihnen? Ja, natürlich. Ist das Lee, nicht? Wunderbar. Jetzt ein bisschen eilig. Hier. 16 de octubre de 1941. Durante los últimos dos años, hemos producido logros cinematográficos de proporciones inimaginables anteriormente. Esto se debe principalmente a nuestro éxito al presentar temas modernos de forma moderna. Ich fahre jetzt zur Wohnung meines Bruders, zieh mich dort rasch und bringe meine Koffer her. Können wir morgen eine ganze Tag frei lösen? Etwas früher lösen. Bisschen Einsatz früher lösen. Noch früher? Denn sie muss ja, allein im Bild bleiben. La generación del nuevo cine es mediocre. Dan una impresión demasiado burguesa. Casi ninguno de los hombres o mujeres que hemos elegido dejarían su huella internacionalmente. Esto ha de cambiar. Si el cine alemán piensa conquistar el mundo, debe presumir de actores que lleguen a ser conocidos. No pienso relajarme hasta que hayamos progresado en este campo. ...19 de noviembre de 1941... he estado leyendo el libro de Churchill... Sangre, sudor y lágrimas... es una recopilación de sus discursos... de los últimos dos años... demuestra una inteligencia inquietante... y está muy bien escrito... tiene un estilo claro... incluso el cinismo de sus argumentos... se parece de forma sorprendente... a nuestra forma de pensar... no se puede negar que Churchill... es un adversario que impone respeto... No es tan estúpido como lo era Chamberlain. ...30 de noviembre de 1941... el Führer no es de la opinión de que debamos apoderarnos de las grandes ciudades soviéticas. No obtenemos ningún beneficio y tendríamos que alimentar a masas de mujeres y niños. El objetivo es no ocupar ni Moscú ni Leningrado. Hay que destruirlas y labrar la tierra. Creo que la manera en que el Führer está dirigiendo esta guerra es admirable. Ni siquiera se le ocurre conquistar Moscú y celebrar allí una victoria. El objetivo en este tipo de guerra no es ganar premios, sino destruir al enemigo. Eso es lo que importa, y lo estamos intentando conseguir con todas nuestras fuerzas. ...21 de diciembre de 1941... vamos... a menos que todo saliese mal... podríamos arreglárnoslas... desafortunadamente... el enemigo ya ha enviado algunos tanques para entrar en acción... pero nosotros movilizaremos nuestras reservas... ya se han ido dos carros de combate...
El Führer está convencido de que expulsaremos a las unidades enemigas que han aterrizado y aniquilaremos a sus paracaidistas. Mit stärkstem Beifall nahmen die Versammelten die Ausführungen des Reichsministers über den Einsatz der neuen deutschen Waffe V1 auf. Ich habe Ihnen erklärt, es wird die Stunde kommen, wo wir das den Engländern heimzahlen werden. Die englische Presse hat mich am anderen Tag auf das Massivste angegriffen und die höhnische Frage aufgeworfen, ob die neue Waffe, die ich noch angekündigt hätte, etwa im Propagandaministerium statt im Rüstungsministerium erfunden worden wäre. Ich habe es damals nicht für meine Aufgabe gehalten, die Engländer eines Besseren zu belehren, sondern ich war im Gegenteil der Überzeugung, je länger sie glauben, dass sie nicht kommt, umso besser ist es. Denn die Überraschung ist auch eine Waffe. 18 de junio de 1944. Nuestras primeras armas de represalia someten al mundo. Los ingleses están utilizando todo su poder sin éxito alguno para hacer frente a nuestra arma secreta. Los londinenses están aterrorizados, atónitos. El bombardeo de Londres no ha cesado desde el jueves por la tarde. No hay una verdadera defensa contra nuestros misiles. ...7 de julio de 1944... El entusiasmo ha caído en picado. Ni la V1... ni nuestros intentos de repeler la invasión en el oeste han sido satisfactorios. Tampoco hay muchas esperanzas en el este. Nuestro equipo de información ha sido objeto de duras críticas en prensa y radio. Nuestros periodistas y presentadores han vuelto a hablar más de la cuenta, algo que siempre he criticado. La gente está cansada de tanta disculpa. Lo único que quieren oír es la verdad y nada más que la verdad. Haggard cree que podríamos utilizar el eslogan sangre, sudor y lágrimas para nuestros propios fines. Un eslogan como ese nos volvería inmunes ante cualquier revés. Der Tag des Volkssturms ist ein kraftvoller Beweis dafür, dass kein Feind Terror das deutsche Volk beugen kann und dass die Herzen seiner Menschen über Masse, Material und Hass triumphieren werden. ...19 de octubre de 1940... ...viajé a París con Göring... ...es un lugar perfecto y tranquilo... ...ha vuelto la atmósfera de la gran ciudad... ...y después compramos algunas cosas en las tiendas... ...por la tarde fuimos al Casino de París... ...un teatro de variedades... ...no es tan bueno como el de Berlín... ...pero está lleno de mujeres bonitas y mucho erotismo... A nosotros nunca se nos ocurriría hacer algo así en un escenario de Berlín. Comimos en Maxim's. Me alegro de estar con Göring. Ha sido muy amable conmigo. Tiene un estilo de vida fantástico. Parece que la guerra está a millones de millas de distancia. Göring es un buen amigo. Me fui a dormir tarde, muy cansado. 20 de octubre de 1940. Volé hasta Trouville. Podía ver la costa inglesa en la distancia. Hace un tiempo magnífico. Los soldados gritan muy fuerte. Göring tiene todo bajo control. Their Majesties continue to share with their people the perils of the London air raids. They have spent many hours inspecting the damage and personally seeing that everything possible is being done for the homeless and distressed. They toured, among many other places, the famous Madame Tussauds, an early casualty. And here are some of the victims rescued after the bombing. If only they were real. And as everyone knows, the big shops in Oxford Street have been badly hit.
The bombing of places like this may seem terrible. It is in fact shocking. But it certainly won't win the war for Hitler. 23 de octubre de 1940. Churchill ha ordenado un llamamiento a los franceses, impúdico, ofensivo y lleno de hipocresía. Es una bestia gorda y repugnante. He redactado un borrador con una fulminante respuesta. Si no les contestamos, los ingleses continuarán sacando fuerza de sus ilusiones. Lieber Papi, die Soldaten, siehst du uns hier auch marschieren? Und du hast es schon erraten, wir sind da und gratulieren. Muss darauf. Hay una verdadera defensa contra nuestros misiles. De julio de 1944. El entusiasmo ha caído en picado. Ni la V1 ni nuestros intentos de repeler la invasión en el oeste han sido satisfactorios. Tampoco hay muchas esperanzas en el este. Nuestro equipo de información ha sido objeto de duras críticas en prensa y radio. Nuestros periodistas y presentadores han vuelto a hablar más de la cuenta, algo que siempre he criticado. La gente está cansada de tanta disculpa. Lo único que quieren oír es la verdad y nada más que la verdad. Hegert cree que podríamos utilizar el eslogan sangre, sudor y lágrimas para nuestros propios fines. Un eslogan como ese nos volvería inmunes ante cualquier revés. Der Tag des Volkssturms ist ein kraftvoller Beweis dafür, dass kein Feind Terror das deutsche Volk beugen kann und dass die Herzen seiner Menschen über Masse, Material und Hass triumphieren werden. Uno de diciembre de 1944 se ha estrenado la película en color de Harlan. Es una verdadera obra maestra. Keine Liebe ist heiliger als die Liebe zum Vaterland. Keine Freude ist süßer als die Freude der Freiheit. Aber ihr wisst, was uns blüht, wenn wir diesen Kampf nicht ehrenvoll gewinnen. Darum, welche Opfer von dem Einzelnen auch gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir kämpfen und siegen müssen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. Bürger und Soldaten, vom Karlsknecht bis zum Bürgergeneral. Die beste Verteidigung einer Festung ist der Angriff! La película está dirigida con tanta destreza que políticamente hablando podría sospechar que ha sido encargada para responder a todas aquellas preguntas que están inquietando a los alemanes. En términos de moral nacional, esta película es lo mismo que ganar una batalla. ...28 de febrero de 1945... No hay ninguna razón para pasar de puntillas sobre los asuntos y tampoco ayudamos al Führer si permanecemos en silencio para no herir sus sentimientos. La discusión que mantuvimos fue muy acalorada y visceral. El Führer acabó estando de acuerdo en todas mis reivindicaciones.